all the best boxing content, don't forget to like, subscribe, and punch that bell for notifications. Bueno, antes que todo, muchas gracias a todos. Agradecimiento a la empresa Ivonne Michel por la oportunidad aquí en Clavel, su equipo. Y pues bueno, la clave, como siempre lo ha sido, es el trabajo diario. Sabemos que mi carrera no es de un día para otro y fue lo principal, el trabajar fuerte. Sabíamos de la rival que teníamos enfrente y teníamos que dar una gran pelea. Kim, parecía no tener soluciones frente a tu jab esta noche. ¿Sentiste lo mismo? Sí, fue lo que se trabajó. Sabíamos de Kim velocidad, pero bueno, sabíamos que teníamos que conectarle golpes de poder para nullificarla. Fue una gran pelea. Si quien quiere la revancha, se la diara. Ya, ¿cómo no? ¿Darías? Por supuesto que sí. Como ella nos dio la oportunidad, lo había comentado, el campeonato había estado en México y ninguna me había dado la oportunidad. Y es algo que le agradezco a Kim. Mais il n'y a pas de clause dans le contrat actuel, ça serait à négocier. La cláusula de revancha, hay que negociarla. No, en el contrato no existe, entonces sería negociación. Avec négociation, parce que ça n'existe pas au contrat. If I could just ask a question in English, do you think your experience and your height and reach advantage was the difference in this fight? ¿Piensas que tu gran experiencia, tu alcance y tu tamaño, tu altura, hizo una diferencia en esta pelea? Pues creo que, como lo dije, o sea, mi currículum me habla por sí solo, no me he enfrentado a cualquiera, y pues bueno, esta vez se demostró. Entièrement satisfait de la tournure des événements, est-ce que ça s'est passé comme il l'avait prévu, préparé? Pregunta para el papá y entrenador. ¿Usted se siente completamente satisfecho y contento de lo que pasó? ¿Pasó la pelea como lo había pensado, lo había planeado? No. Ok, gracias a todos. Como lo dije en la conferencia, mi corazón está con todos ustedes y todo Canadá. Sí lo planeé. La bajé de peso mucho para que estuviera más rápida y más dura. Ustedes vieron que dio 104 libras y cacho. Es paja, pero yo para que pegara más duro y rápida. Y trabajamos duro. Durante la conferencia de prensa, Kim siempre dijo, tengo hambre, j'ai faim. ¿Crees tú que ese exceso de confianza jugó psicológicamente para ella?
au courant de la conférence de presse, qui me disait tout le temps, j'ai faim, je veux me battre. Est-ce que tu penses que l'excès de confiance a peut-être aussi une différence dans les combats? No, como lo dije, yo creo que ambas la tenemos. Yo igual hace mucho tiempo que anhelaba esta oportunidad y pues bueno, igual tenía hambre de triunfo y pues en este caso se dio a mi favor. Entonces la respuesta es no, je crois pas que ça a joué en sa défaveur. On avait toutes les deux très faim pour gagner ce combat-là, donc c'est tout à fait compréhensible. Jessica, ¿en algún momento sentiste que la pelea se te podía escapar de las manos? Sobre todo el octavo y noveno round, donde fue muy cerrado el combate. ¿Sentiste que se te escapaba la victoria? Porque lo que has dicho, tú estabas segura que iba a ganar. ¿Pero en algún momento sentiste que la pelea se te podía ir? No, estábamos confiados en la preparación que hicimos. Sabemos la gente de Canadá conocedora de boxeo realmente y pues bueno, ellos lo vieron, afortunadamente la decisión se dio a mi favor y se dio. La cuestión c'était donc est-ce qu'il y a un moment pendant le combat où tu as eu l'impression peut-être que tu pouvais le perdre parce que les bouts c'était serré? La réponse est non. On était très bien préparés, on s'était préparé pour un combat serré. On savait que les gens du Canada étaient des très bons connaisseurs de boxe et donc j'ai eu la victoire, on m'a donné ce que je méritais. Lequel des deux, de ces deux derniers combats, celui où elle a gagné le titre WBA ou celui de ce soir, dont elle est à la fois le plus fière et celui qui lui a demandé le plus de travail? ¿Cuáles de tus dos últimas peleas, la de tu cinturón WBA y la de tu cinturón CMB, de cuál eres la más orgullosa y que te costó un poquito más de trabajo también? Pues yo creo que todas las victorias son de reconocimiento. La anterior, como ustedes lo saben, fue con Jessica Bob, 13 años reinando en su categoría. Le habían ganado, pero en Mosca y en Super Mosca, en su división nadie le había ganado. Y pues bueno, esta vez nos enfrentamos a King Clavel, una chica invicta, y con en su casa y todo. Chaque combat est différent et a son importance. J'ai affronté Jessica Tutibok qui régnait depuis 13 ans dans différentes catégories. Et donc je l'ai battue, ça compte beaucoup pour moi. Et maintenant j'affrontais Kim Clavel, une fille qui était invaincue et dans un combat d'unification. Donc c'est très important dans les deux cas, il faut valoriser chaque victoire. Forgive me if these questions have already been asked, but first, congratulations. And second, was a rematch discussed with Clavel? Yo voy a repetir la respuesta que dijiste. I will just repeat what she said earlier. Yes, there's no rematch clause, but they are open for negotiation and they would be very pleased to receive Kim in Mexico for a rematch. So this is they are very open-minded about it. And then my second question, final question is, how challenging did she find it coming to Canada and taking on a hometown favorite? Okay, esa pregunta, la pregunta es la siguiente. ¿Qué tan difícil fue viajar a Canadá para enfrentar a una favorita local? No, nada difícil. Siempre he ido a las casas de toda, nunca he sido favorita y pues bueno, en Canadá me sentí muy, muy bien, muy recibida. Okay, I have never been the favorite. So it's not the first time I'm traveling to face someone. So for me it's not difficult at all to do it. Señor, felicitaciones para su victoria. ¿Qué piensas de las calidades de Kim Clavel? Muy buena, la verdad. Como lo dije, sabíamos de la rival. Y pues bueno, igual felicitarla porque pues yo creo que no cualquiera puede decir que fue campeona del mundo. La cuestión c'était, ¿quelles son, felicitaciones, premièrement, ¿quelles son les qualités de Kim, ta rival? Elle dit qu'elle avait des qualités excellentes et qui s'était bien préparée. Il savait déjà d'elle, il avait bien étudié. Alors, c'était une rivale de très haute qualité. Elias, congratulations on your title. Do you think maybe this is the beginning of a new rivalry with you and Kim? ¿Piensas que es el principio de una nueva rivalidad entre Kim y tú?
Pues como dije yo, la oportunidad está abierta y si ella quiere que se vuelva a dar otro espectáculo, como lo vieron, los ganadores fueron todos ustedes. Yeah, the door is open. The door is open. As I said before, I'm open for every match. So, let's see what's happening. C'est bon? Autre question? Dernière question. Oui, William. Ahora que eres campeona absoluta, bueno, no absoluta, de la AMB y el CMB, ¿tienes algún proyecto de retar a la ganadora de la pelea que se va a efectuar en marzo entre la campeona de la IBO y la IBF? Ese es sueño que tengo de niña y obviamente sí me gustaría sentar todos los cinturones, ser la mejor. La campeona absoluta. Absoluta. La question était la suivante, est-ce que maintenant tu es championne unifiée de ceinture, est-ce que la prochaine étape pourrait être d'affronter la future championne unifiée IBF et WBO, car il va y avoir un combat en mars entre Berthez et Tania Henriquez? Et elle dit oui, c'est mon rêve d'être championne absolue, d'être championne undisputed, alors bien entendu, c'est un rêve d'enfance, j'ai toujours voulu ça. J'aimerais que ce soit ça se passe cette année. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.